Señores, una nueva pesca. No habíamos empezado a grabar porque pensamos que no íbamos a coger hoy, ¿ve? Pero nos está yendo súper bien. Ahí están los muchachos contentos, ¿ve? Saluden. Buena pesca, ¿ve? Bien. Señores, me está picando una y se ve que está buena. Vamos. Pégate. Ahí viene. Llegó, sí, señores, llegó. Ahí el peladito cogió una, pero muy pequeña. Uy, qué mojarra bonita, hermano. Vean el canal, señores, vean el canal. Canal de una profundidad de unos 60 centímetros. Pero con buena mojarra. Vamos a llevarla allá donde están las otras. Bueno, el hijo mío acabó de coger. Una mojarrita azul. Yo creo que la vamos a soltar. Yo veo. Esa la vamos a liberar, listo. Esta peñita la vamos a liberar. Ahí se fue. Cogió, venga, yo veo. Salimos a ver qué cogió el peladito. Muestre, primo. Excelente mojarra. Vea, la ensalta. Señores, tengo algo. Sí, señor. Vamos, muchachones. Mojarrita amarilla. Está infestado este canal hoy de mojarra amarilla. La temperatura está muy buena. El color del agua excelente. Cogió otra, vamos a ver qué cogió. Excelente mojarrita. Sí, hubo pesca ya. Muestre. Mojarra amarilla. Excelente, hijo. Tráigala acá y vemos. Bueno, ahí ya completó. Pero búsquela, excelente. Búsquela con el anzuelo jaladito. Que ya aparece. Pille. ¡Ah! Grande. Le dije, búsquela. Qué hermosura de mojarra, vea. Como unos 350 gramos. Unos 15 centímetros. ¡Qué belleza! Nuevamente metemos aquí, vea. Aquí viene la otra, señores. Vea. ¡Uy! Meta ahí, vea. Hoy es el día de la mojarra, hermano. Qué emoción se siente pescar. No todos entienden eso, pero bueno. Aquí hay otra. Por aquí estaba comiendo una ahorita. Vamos a ver si... ¿Cómo pica esto por acá? Ahí me está picando una. Grande. Les dije, vea. ¡Wahoo! ¡Ay! Esta sí está buena, señores, como una libra. Vean, para que vean el tamaño. Vamos, hijo, vamos. ¿Cómo se siente? Bien. Peladito hoy tiene la piedra de pescado. Pero muestre, hombre. Excelente. Verdecita. Peladito está de buena. Ahí cogió otra. Caramba. Que alguien no aprovechó. Lleva así el lijo, allá cogió el lijo. Casi que no puede. Despertó el animal. Sáquela acá afuera, porque ahí se le va. Si se le cae, se le va el agua. Bueno, estos pelos están cogiendo mucha mojarra hoy, hermano. ¿Cómo vamos? ¿Qué la cogiste? Bien. Bueno, cójala, papi, cójasele otra ahí, que el pescado, la mojarra siempre anda. Ahí está. Le dije. Le dije que la mojarra siempre anda en pacha. ¡Muestre! ¡Llegue!
En pacha. Señorita. ¡Qué belleza! Pero póngala de lado. ¡Wow! ¡Qué belleza, hermano! Yo le dije. Meta ahí que ya andan empachadas. Vea. Ponla todas dos de lado. Vea. Una mujerita muy linda. Vamos otra vez para allá a ver si hay otra. Voy a cambiar de lado. Vamos a cambiar por acá, por este lado, a ver. Tiene que cambiarle de nivel de agua. Arriba, abajo, en medio. Señores, hemos cogido cualquier cantidad de mojarritas así. Pero eso se da a la liberación. Medianas y grandes. Ahí, medianas como y grandes. Sensata. Échate más para atrás que no te veo. Bendito sea Dios. Voy a ver contento con sentarte a mojar. Aquí ya empezamos a hacer otra. Vamos a ver si llenamos esta también. Vea qué cosita más hermosa, ¿eh? Sí, muestre la otra, ponga la otra ahí. No se me desanimen, que ahora es que está picando. Ve, ve, ve. ¡Qué belleza, hermano! Vea. Tres aquí en par huevado. Ahí el peladito volvió a coger. ¿Vio? Es ponerle fe, mijo. Fe.